Casacoraje es de esos lugares que lo conectan a uno con las raíces. Ya llevamos 3 años con Casacoraje y realmente es un proyecto pues turístico, pero también ecoturístico. Lo que queremos es también que la gente se conecte con la naturaleza, hacemos retiros de yoga, también trabajamos con los indígenas de la mano en los productos que vendemos acá. Pero su creadora ha querido acercar a la gente con Palomino, a que valoren un poco más lo que brinda la naturaleza y lo ha logrado mediante este espacio. Casa Coraje quiere decir para mí fuerza berraquera. Obviamente casa es un lugar donde se une con gente, se comunica, se vuelve único como con la vida. Cada rincón emite fuerza a través de sus diseños rústicos y ancestrales. Trabajamos con el algodón crudo, trabajamos también con el reciclo pues, de las conchas, los móviles, los pedacitos de maderas, todo esto hace parte de la historia de Casa Coraje, que realmente es recoger y ver en lo mundano y en lo ordinario como lo mágico. La comida del menú está hecha a base de productos locales y es perfecta para vegetarianos, aunque sus ceviches también son de otro mundo. Si vienen, además pueden aportar un granito de arena. Para nosotros es súper importante que cuando vengas a Casa Coraje, si puedes sembrar un árbol, tenemos una actividad que es la siembra de un árbol y también puedes donarlo. Tenemos también reiki, masajes muy terapéuticos. Por eso, Palomino, muy cerca de la sierra, era el lugar perfecto para construir Casa Coraje y así lograr llenar el alma de felicidad de cada persona que la visita.